Bueno, en cuanto al feriado, en cuanto al movimiento, se ha visto un movimiento bastante grande, bastante amplio, ya que se dio la oportunidad de poder trabajar y así podernos irnos reactivando, ya que debido a esta pandemia hemos caído bastante bajo lo que somos los centros turísticos, pero con estos feriados, con estas promociones que se va haciendo uno cada vez y promocionando los diferentes atractivos turísticos, sí nos hemos visto medio beneficiados en cuanto al feriado, porque sí hemos tenido una buena acogida de turistas hacia lo que es aquí el parador turístico Chor. ¿Cómo así se dio con este sector acá del cantón Girón, provincia de Las Valles? Tengo familia acá en el Chorro, entonces de ahí venimos acá. Bueno, ¿viene con toda su familia? Sí, toda mi familia estamos acá. ¿Y aprovechando el feriado, ha visitado algún otro lugar también o ha venido exclusivamente acá? No, realmente venimos a visitar a la familia y a pasar finados por acá. ¿Y qué le ha parecido estas instalaciones? Excelente. O sea, para lo que era en años anteriores, sí, excelente. Bastante mejora. ¿Primera vez que va a experimentar esto? No, ya me fui alguna vez. ¿Le da miedo? No me da miedo, un poquito. Bueno, en cuanto a los turistas, hemos estado trabajando más con gente de la costa, lo que es Guayaquil, Manabí, Machala, un 60% podríamos decirle, y un 30% gente de aquí de la provincia de La Suay, y un 10% sería un poco lo que es la gente de Azogues, que también están comenzando a venir a visitar y conocer este atractivo. Bueno, ahorita con estos feriados y con los nuevos implementos que hemos puesto para que los turistas se sientan cómodos y puedan irse felices de visitar y conocer este atractivo como es el Chorro, estamos trabajando con 17 personas para poderles brindarles mayor seguridad y así un mejor confort para todos los turistas en todos los servicios que estamos prestando, lo que es cabalgata, pesca deportiva, los canopies. Hemos puesto algunos nuevos arros para que la gente pueda hacer fotografía. ¿A qué números o cómo es el contacto que puede hacer? Ya, pueden hacerlo a los números de contacto al 09-67-83-92-90. También pueden hacerlo entre las redes sociales, lo que es Parador Turístico El Chorro, y al correo electrónico, lo que es paradorturisticoelchorro@gmail.com. Entonces ahí pueden visitarnos, hacernos algunas reservaciones, que estaremos gustosos y prestos de servirles y darles a conocer nuestros servicios que día a día estamos mejorando para el bienestar de todos los turistas. Sí, el horario de atención es hasta las 10 de la noche, los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es los días que estamos atendiendo, debido igualmente que ahora estamos, nos encontramos en las festividades en honor al señor de Girón en noviembre, que contamos con bastante afluencia de turistas, tanto propios como extraños. Ellos han sido las personas que más nos han estado visitando y llevándose un hermoso recuerdo de lo que es el Chorro iluminado en la noche.